Hola mundo, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Estamos iniciando un nuevo videoblog desde unas gorditas cerca de mi casa. El día de hoy mi hermano se mandó con el almuerzo y estamos aquí. Ya tenía rato que no almorzaba fuera de casa, por lo regular llevo como 15 días en modo pobre, que no salgo de mi casa, prácticamente como ceno ahí siempre. De hecho no he comprado ni carne enchilada, extraño, tiene como un mes que no como carne enchilada. Pero bueno, el día de hoy no tengo planes como tal, vamos a ver qué sucede, así nada más a la deriva. Acabo de abandonar el puesto de gorditas, vengo muy lleno, me eché dos sopes, bastante bien, bastante ricos. Ahorita, Carby, yo tengo la memoria de Carby de su cámara de fotos y creo que la va a ocupar. Ya voy un poco tarde porque se me olvidó que se la tenía que dejar temprano. Lo bueno que es aquí cerca, pero tengo que ir hasta la casa por ella porque no la traigo conmigo y de ahí tomar combi. Mi hermano fue a dejar a una amiga de ella. Si se apura, me va a dar ray. Andanos, ya tengo aquí la memoria, voy corriendo, nada más estoy esperando una combi y ya, me voy a apurar. Listo, miren, está trabajando aquí en algo de la Conagua. La verdad no sé muy bien qué es eso, solo sé que es una dependencia del gobierno y tiene que ver con el agua. Y pues no sé bien su chamba qué está haciendo, pero ahora andan estos rumbos. Pues ahorita como no hay mucho trabajo aquí en el estudio, pues todos los que trabajan aquí pues corren, ¿no? Así como para buscar. Yo pues he estado sobreviviendo de los ahorros. La verdad es que sí, creo que soy bueno para administrarme. Digo, a veces tengo mis desfalcos, pero sí, soy una persona que ahorra, me gusta. Y pues ahorita para estos tiempos me sirvieron esos ahorritos. Lo bueno es de que ya se va a acabar esta mala racha. Siempre noviembre y diciembre es nuestra época fuerte. Va a haber eventos. Y pues ya, mundanos, ahorita vamos a esperar a mi hermano. Va a pasar en moto por aquí, por eso me traje el casco. Y vamos a ir a ver unas motos, porque ya ven que ando con la espinita de quererme comprar una. Es casi seguro que lo voy a hacer. Yo creo que para el siguiente mes, a más tardar para noviembre. Para allá está Jojutla, miren. De este lado está el Cebetis. Y hasta allá está el centro de Jojutla. Mundanos, ya andamos aquí en el centro. Fuimos a Electra a ver pues unos modelos. Mi hermano me está dando algunos consejos porque yo no quiero algo tan ostentoso ni tan grande. Hola. Porque siento que no lo voy a armar. Pues somos chiquitos, mi hermano también es pequeño. Él porque ya tiene más pericia desde joven. A mí no me gustan las motos, lo hago más por necesidad, por ahorro. Eso también tiene mucho que ver. Ya estoy en casa, mundanos. Estoy viendo The Blacklist. Mientras está trabajando la computadora, subiéndose unas fotos que le voy a mandar a Hugo, porque creo que uno de sus familiares le solicitó como una cotización y le va a mandar como pues parte del material para que vea cómo trabajamos. El día de hoy no tengo planes así como tal, solo trabajar, editar. Hay un paquete que ya quiero entregar, pero el cliente no me manda la lista. Por lo regular, cuando tenemos un evento, nosotros elegimos las fotos que vamos a imprimir, porque elegimos pues como las más importantes, no así imprimimos como que nada más así a la deriva. Ya tenemos como un protocolo, pero hay algunos clientes que dicen, no, yo las quiero elegir. Y es una lata, la verdad, porque pues se tardan mucho, luego no tienen tiempo. Total, ahorita, por ejemplo, con este cliente ya tengo casi un mes esperando a que las elija. Y pues es lo malo, digo, pero pues ni modo, digo. A veces algunos dicen, yo las quiero elegir y pues no queda de otra. Vamos a comprar croquetas, mundanos, se le acabó su bulto a la Chloe. Y pues ahorita no me alcanza para comprarle su bulto. Entonces pues vamos a comprarles un kilo o dos, no sé, vamos a checar ahorita. No me gusta comprar suelto, la verdad, porque pues sí conviene comprar el bulto, pero yo creo que va a ser hasta fin de semana cuando lo compremos. Pero pues no se pueden quedar sin comer, obviamente, los perritos. Chloe y Shiva, la Shiva creo que no come tantas croquetas, ella ya come más como tortillas con leche, sopita y cosas que mamá le hace, porque ya está viejita y pues ya no puede comer por su mandíbula. Ya tiene sus dientitos un poco feos, desgastados. Oigan, ¿qué creen? ¿A que no saben a dónde vamos? Así es, vamos una vez más a acompañar a Mosha. ¿Saben? Solo estoy pensando que me volví a traer zapatos. Debí de haberme traído los tenis. De hecho, esos tenis ya tienen años conmigo y de que casi ni los uso, pues están intactos. Pero esta vez no vengo solo, vengo acompañado con, vamos a ponerle de nombre, Tamarindo el Machete. Tamarindo y yo vamos a emprender una aventura. Ya vengo aquí por el panteón. Esta vez vamos a tratar de hacer la ida más resumida, porque bueno, ya conocen el camino, ya para los que vieron el vlog donde ya vine, pues ya
vieron todo lo que pasamos. Al menos que llegue a pasar algo chido, pues ya grabo. Ahorita estoy aquí, miren, ¿se acuerdan? Super árbol. Y aquí viene conmigo Tamarindo el Machete. Hemos llegado ya muy cerca. Estamos ya como a mitad del camino. No sé por qué, mundanos, desde que me enfermé esta última vez de tos, no me he querido aliviar. Me dan mis ataques repentinos de tos y siempre traigo como que un gallo así. Y hablo y me escucho como gangoso. Me vengo adentrando a la parte que ya les había platicado. Siempre como que no me gusta, como que siento pesado esta parte malvibrosa. Vean ese árbol tan bonito. Hemos llegado. Allá está el capitán pajarero Moshavik. Llegamos ya con bien. La verdad es que como que ya me estoy acostumbrando. Ya creo que podría ser ya un campesino hecho y derecho. Ya no me dio tanto miedo, ni me alarmé, ni como que ya caminé más seguro. Ya veremos el regreso, a ver qué tal. Mundanos, Moshavik nos tiene que contar algo. ¿Vio una víbora cuándo? Creo antier fue. Platícanos cómo ibas caminando. Es que iba platicando con una persona pues en Messenger. Iba bien contento, no me acuerdo que iba platicando. Iba bien emocionado y nomás de repente se me ocurre y miro hacia abajo. Veo cómo se mete algo y pues era una víbora. Le vino mala cola como por acá, pero estaba bien gruesa. Y la digo, no, imagínate. Estando gruesa pues es porque ya está bien larga. Vamos a ir ahorita a ver, que nos enseñe dónde. Va pasando y nomás de repente vi que se metió por allá. Pero bien que se ve cómo se metió la víbora así. No manches. Sí, o sea que venía por acá entonces, ¿no? Ya venía, no, es que acá no está. Y pues ya ves que como hay unas que, no algunas, todas son de agua. Pues a lo mejor están en el agüita y ya no sabe salir y meterse a su cueva. ¿Pero entonces por ahí la viste? Sí, por aquí. ¿Y se escuchó el ruido? ¿Cómo se deslizaba? Sí, cómo se deslizaba la víbora. Moshavik ya implementó un sistema de vigilancia y de seguridad. Usó unas cintas de cassette. Ya ven que yo les había dicho en el primer video que luego así le hacen. Pues ya puso unas. ¿Sí hacen efecto? Sí, porque ya como empieza, mira. Lo que tiene que también, como las dejó un poquito aguadito y hace aire, se empiezan a menear. Y pues eso, ellos como que van bajando y ven eso y se espantan pues de que se están meneando y luego reflejan. Ajá. Sí, me ayuda, ¿no? ¿Recuerdan que en algunos vlogs les dije que Mosha tomó unas fotos de unas pisadas? Bueno, pues aquí están. Vean, o sea, se ven claramente cómo va ahí. El animalito va caminando. Lo más seguro es que sean de un tlacuache. ¿Qué? Tienen... lo que caracteriza a la pisada del tlacuache es que tienen 5 dedos igual que los humanos. Lo que me sorprende es que debe ser un señor tlacuache, porque está pesado para el hecho de que haya hecho esas pisadas con esa profundidad. Quiere decir que es un señor tlacuache, está grande pues, ¿no crees? Oigan, mundanos, dice Moshavik que vinieron como a hacer surcos en la tierra. Surcos quiere decir como que escarbaron. Y pues él cree que hay gusanos, ¿no? O sea, y salen pues al momento de escarbar o lombrices. Entonces bajaron unos pajarotes que creemos que son halcones o águilas. No creo que lo vean ustedes, mundanos, porque está muy lejos y con esta cámara menos. Pero sí, ahí hay uno. ¿Ya vieron, mundanos? Se encontró una piel de víbora Mosha hace rato en la mañana. ¡Wow! Está gritando. ¡Míralo! Vean, está grande. Esto es solamente un pedazo, pero acá hay más. Vean. Realmente estaba grande. Era una señora víbora. Vean. La despedazaron los amigos de Mosha, lamentablemente. Pero vean. El tamaño del machete, más o menos, un poquito más. Se siente muy extraña. ¿Ustedes alguna vez han tocado la piel de una víbora? Pero la piel que muda, no así de tocar a una víbora. Me refiero de la piel, porque se siente como raro. ¡Mira, no manches! El
maestro pajarero al ataque, ¿viste? ¿Viste cómo te lo lanzó, güey? Y lo creo lo grabé. No manches. Activa el ultra instinto. No, si lo grabaste, ve. Sí. No manches. Cámara lenta, por favor. Asustaste, güey. No mames, me aventaron al arroz, güey. ¿Qué dijiste, güey? Dije, escondieron los idiotas. Güey, ¿no viste? Puta nota de pájaro. Sí, pues, sí. No, no, ahorita pasó bien largo. Como, no, pasó uno más, como 200 como pájaros. También allá. También allá. Pues. A lo mejor eran esos, güey. Es un pollo. Pescuezo. No, mano. Nos compraron como 7 órdenes, güey. ¿De pescuezo? A ver, vamos a darle. No, güey, yo estoy bien. Soy herbívoro, yo. Eso es todo. Míralo. Y la mano se come solo, ¿no? Se come solo. Se los compramos un vecino, una coca. Oigan, mundanos, hay riesgo de que llueva. Está tronando y se ven unos relámpagos por allá. Los asustamos. ¿Estás hasta este, güey? La neta. Sí. Es que, ve, iba a ir así, me iba a aventar así. Luego, lo que me gustó más de que te iba a dar a ti. Sí, no, pero. Te iba a dar a ti y se desvió la. Se desvió. Es que, ve, hermano. Pasé, sí, me lamentó, ¿viste? Sí, ¿no? Sí. Mundanos, esta vez no nos vamos a ir por el camino amazónico, así le vamos a llamar. Nos vamos a ir por el camino desconocido, porque es desconocido para mí. Ellos Dale. Siempre se van por ese camino. Entonces vamos a irnos por acá esta vez para conocer, mundanos, porque yo no conozco a ellos ya, ¿verdad? Ya. Así que camino amazónico, nos volveremos a ver pronto. A ver quién se tira a quién, a ver quién se tira a quién. ¿Tú para allá o tú para allá? Ay. No, culeros. No, leve, leve, leve. Ve, con ustedes, los antiguos gladiadores. Luego, luego, el pendejo. Mira, que, uy, qué gladiador me saliste. Ándale. Con ustedes, el de la bici todoterreno. Contra el pedotes. Ándale. Es larga, larga. Es Ándale. El pedotes, ¿verdad? El pedote. Ándale. Ándale. A ver qué se tuvo aquí. Mundanos, ¿qué creen? Se me olvidó el machete que Luis me prestó y justo Luis me dijo, no lo vayas a perder, ¿eh? Entonces vamos a ir corriendo, ojalá y nadie lo haya agarrado. Momentos de tensión. Lo bueno es que el capitán pajarero me acompaña. No, güey, lo bueno que me acordé. ¿Qué te acordaste? No sé, se me vino a la mente nomás así. El momento de la verdad, mundanos. Estamos ya a unos metros de descubrir qué pasó con mi machete tamarindo. Pero si mi jefe me dijo, no lo vayas a perder, Luis. No. Y yo le dije, nah, ¿cómo crees? No, no está, güey. Levantas de acá, levantas de allá. ¡Ahí está! Mundanos, tamarindo regresó. Se quedó aquí a un lado. De la piel de la víbora. De la piel de la víbora, exacto. ¡Vámonos! Ahora sí, sí, ya. Mundanos, ya casi no se ve porque ya nos está oscureciendo aquí. Lo bueno es que tamarindo viene conmigo. Y ahorita les platico algo que me pasó. Me enterré una espina a nivel Dios, pero ahorita les platico. Mundanos, aquí seguimos. Es una lástima que ya está todo oscuro y pues ya casi no se ve. Pues el camino no está tan de aventura como el camino amazónico, que es el otro donde nos regresamos siempre. Pero bueno, está cool. Aquí ya viene donde tienes que brincar, ¿eh? Dice Mosha que hay una parte donde tenemos que brincar como tal cual guerreros amazonos. Entonces vamos a grabar eso, a ver cómo nos va. Yo no soy muy bueno para saltar. No me pregunto cómo le van a hacer los chicos que traen sus bicis. ¿Puede pasar? No manchen, mundanos. Ustedes no van a ver esto porque ya ni se ve. Ya, háganselo porque vamos a pasar. Pero no tengo idea. No, cabrón. Esto yo no voy a saltar, güey. No, sí lo brincas. No, pero a ver, espérate, agarra este. Mundanos están aventando sus cosas. Espérame, no, porque necesito alumbrar. Tienen que ver. O sea, son como 2 metros de ancho, mundanos. Es un canalito. Yo no voy a saltar, güey, la neta. No manches. No, yo no voy a poder hacer eso. Es todo terreno, venga. 2 y 3. A la verga. La verga, me huele verga. Güey, ¿qué fue eso? Ah, me doblé el ring. Mira, mira. Si lo doblaste el ring, no le pasó nada. Güey, todo terreno. Espérate, no mames. Espérame, despacio, despacio, despacio. Despacito, despacito. ¡Ah!
ya se mojó el huevo. Mundanos, yo no creo poder hacerlo, brincar. No creo poder. Sí, yo puedo. Fíjate, güey. Una, ay, dos. Yo primero. Quítate la virgo, virgo. Una, dos. Pate. Ay, un mosco. Una, dos y tres. No manches. Venga, polar. Una, dos y tres. Mundanos, yo no voy a poder. Ay, tres, güey, tan peor. Mi mamá está contando que según ella fue pajarera, nada más que obviamente ella espantaba dinosaurios, ¿no? Porque en ese entonces era lo que había. Espantabas a tiranosaurios rex, ¿no? Y pterodáctilos, ¿no? No. Y se escuchaba la canción de Jurassic Park de fondo así. Tururú, tururú. No, le estoy diciendo cómo haga una trampa para que no ande corriendo como loco. Nada más hace la trampa. Bueno. Bueno, no como loco, como pajarero loco, pero con esos botes, nomás con que les jales, se mueven todos y se van todos de toda la labor, no nomás sí. De una parte. Mundanos, ya se fueron Mosha y Polar, estuvieron viendo los videos que he grabado cuando salen ellos. Mosha no tiene internet en su casa, solo usa datos desde el celular y pues eso le complica a veces ver los videos. Y Polar igual. Hoy fue un buen día de aventura sin querer queriendo. Me gusta ir porque me relajo, como que me desconecto y también me canso. Porque a veces pues nada más estar aquí ahorita que no tengo mucho trabajo es como que un poco agobiante. Y solo te hace pensar que no tienes trabajo, que no tienes trabajo. En cambio si te relajas pues sales y hasta hambre te da. Llegas así como que cansado, pero un cansancio que se disfruta. Y pues está todo cool la verdad. Pero bueno, ya veremos qué sucede mañana. Cuídense mucho. Nos vemos pronto en una nueva aventura. Bye, mundo.